Voy a pedir si podemos inclinarnos para orar. Todas las cabezas inclinadas, todos los ojos cerrados para orar. Padre nuestro, oramos para que la palabra venga con poder y toque cada vida en esta audiencia esta noche en Texas. Y oramos por aquellos que necesitan quitarse sus cargas, problemas y el perdón de pecados, que encuentren todo lo que necesitan conociendo el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero que vayan conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el quinto capítulo del Evangelio de Marcos. No voy a leerlo porque es muy largo para leer, pero te voy a contar la historia, porque es la historia de Jesús con su encuentro con un hombre poseído por demonios. Y quiero hablar esta noche del diablo, los demonios, las brujas y los hechiceros. Jesucristo acababa de cruzar el mar de Galilea. Había estado en un bote y estaba cansado. Jesús era divino, era Dios, pero también era un humano. Se cansaba y tenía sed. Y estaba durmiendo en este bote y vino una tormenta. ¿Recuerda la historia? Los discípulos tuvieron miedo y dijeron: Maestro, vamos a perecer. Estaban aterrados. Y Jesús se levantó del bote y levantó su mano y dijo: Paz, quédate quieto. Y el viento se calmó. Los relámpagos dejaron de brillar. Los truenos dejaron de retumbar. Y los discípulos estaban aún más asustados y dijeron: ¿Qué clase de hombre es este? Con el viento le obedece. No se habían dado cuenta por completo que ahí estaba el maestro de todas las eras, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Dios de Dioses. Pero llegaron al otro lado del pequeño mar de Galilea y conocieron a un extraño hombre salvaje, un hombre desnudo. Y este hombre vino sangrando por la cabeza y los pies por heridas autoinfligidas. Vino corriendo y gritando hacia ellos. Y la Biblia dice que él estaba poseído por un demonio. Y tú dices: Billy, ¿de verdad crees que eran demonios? Sí, realmente creo que había demonios en los días de Jesús. Y realmente creo que hay demonios ahora mismo. Hay un diablo real. De verdad hay un diablo en este mundo ahora. Y la Biblia lo enseña y podemos ver la evidencia de su trabajo por todos lados. Y los que vivimos una vida cristiana lo enfrentamos cada día. Porque estamos en un conflicto, no con carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra fuerzas espirituales, principados, potestades en los lugares oscuros. Hay un diablo y hay demonios. Puede que sean más sofisticados en América que en otras partes del mundo. Sin embargo, son demonios. Verás, el hombre quiere tener algún tipo de poder sobrenatural más allá de lo que puede seguir. Y muchas veces, si no sigue a Dios, el verdadero Dios lo va a fabricar. Lo va a fabricar o solo va a seguir al diablo directamente. ¿Qué quiere decir Satanás en la Biblia? La palabra Satanás es muy usada en la Biblia. Viene de una palabra griega. Y la palabra diablo viene de otra palabra, demonia. Demonia. Y la Biblia tiene muchas cosas que hablar acerca de esos demonios. Dice que son capaces de entrar y controlar a un hombre. Pueden entrar en ti y controlarte. Y la Biblia dice que todo lo que hablan es impuro, violento y malicioso. Y la Biblia dice que están en conflicto aún con los cristianos. Y no creo que un cristiano pueda ser poseído por el diablo. Yo no creo que un creyente nacido de nuevo pueda ser poseído por demonios. Pero los demonios te van a molestar, te van a irritar, te van a acosar y van a trabajar en ti cada día y cada noche. Y en el momento que recibes a Cristo como tu Salvador, sabes que el diablo está muy vivo. Estamos en una lucha, no con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cada persona, escucha esto, cada persona fuera de Cristo está en peligro de posesión demoníaca.
Eres un posible objetivo de la posesión demoníaca. Una de las terribles amenazas acerca del fin del mundo es que van a haber nuevos demonios. Serán sacados del abismo y serán personajes poderosos y van a causar violencia y problemas alrededor del mundo. Y a veces pienso sobre los que están sueltos en los últimos tiempos, el demonio de las drogas. Hay una relación entre la hechicería, la brujería y las drogas de acuerdo a la Biblia. El demonio del alcoholismo. 7 millones de alcohólicos crónicos en América se hicieron inválidos por el alcohol. La obsesión con el sexo. He conocido gente que me ha dicho que están obsesionados con eso. No pueden pensar en nada más. Son como la gente en los días de Noé. Su imaginación era de maldad continua hasta que vino el juicio. Yo creo que gran parte de esto es el poder demoníaco. Podemos contar con esto en nuestra generación. Tú dices, Billy, eso no es el diablo, somos nosotros mismos. Por supuesto, caemos de nuestra confraternidad con Dios por las tentaciones del diablo. El diablo estuvo ahí en el principio y estuvo ahí todo el tiempo. El único poder en el mundo que puede superar al de Satanás es el poder del Señor Jesucristo. Y puedes decir en el nombre de Cristo, puedes citar la palabra de Dios y Él huirá. Jesús fue atacado por el diablo en el desierto cuando estaba débil, con sed y hambriento. El diablo vino y lo atacó 3 veces. Jesús nunca discutió con él. Él no debatió con él. ¿Qué hizo Jesús? Jesús citó las Escrituras. Esa es la razón por la cual es importante memorizar las Escrituras. Es la razón por la que debemos memorizar versos cuando vienes a Cristo. Es importante que memorices las Escrituras para que puedas tener versos para citarle al diablo en la hora de la tentación. La Biblia enseña que Dios no tienta a nadie. Si eres tentado a hacer lo malo, es el diablo tentándote. Y la forma de salir de la tentación es citar las Escrituras. Y ser lleno del Espíritu de Dios y caminar en la voluntad de Dios como lo hizo Jesús en la tentación. Quiero que te fijes en este hombre que viene corriendo hacia Jesús ese día cuando llegaron al otro lado del mar de Galilea. Fíjate en una cosa acerca de él. Dice: el espíritu inmundo, sal de él. Mira la suciedad y la contaminación en América el día de hoy. No estoy hablando de la contaminación atmosférica, eso ya es suficiente. Estoy hablando de la contaminación moral. Tenemos un espíritu inmundo establecido en América y sobre todo el mundo. Pareciera que la gente está sentada pensando en nuevas formas de hacer la maldad, nuevas formas de la violencia, nuevas formas de odiar, nuevas formas de hacer cosas inmorales. Un espíritu inmundo está controlando a este hombre. Y Jesús miró por encima de ese espíritu inmundo como un poder sobrenatural. ¿Y se fijaron que no estaba vestido? Mira el crecimiento de desnudos el día de hoy. Me pregunto si el diablo tendrá algo que ver con eso. Es difícil que vayas a ver una película hoy que no tenga alguna escena pasada de tono. Una obsesión con los desnudez. Y se dieron cuenta que estaba trastornado mentalmente. Uno de cada 4 americanos ahora mismo. Uno de cada 4 familias está afectada de alguna forma por trastornos mentales. Cerca de la mitad de las camas de un hospital en América en este momento están ocupadas por pacientes mentales. Hay mucho para mirar hoy. ¿Seres demoníacos? No lo sé. No podría decir que cada persona que está en un hospital mental tiene demonios. Eso no es verdad. Muchos tienen problemas orgánicos y problemas psicológicos que no tienen nada que ver con el diablo.
Pero hay mucha gente, estoy seguro, bajo el control y el poder de la influencia de los demonios, aquellos que sufren trastornos mentales. Y fíjate que era controlado, nadie lo podía controlar. Intentaron atarlo, intentaron ponerlo en prisión, intentaron ponerlo en una institución mental y se escapaba. Parecía que tenía poderes sobrenaturales, era un hombre violento. ¿Hubo alguna vez en que la gente haya tenido tanta violencia? Todos quieren paz y sostienen la señal de la paz y todos creemos en la paz, pero de alguna manera no tenemos paz. Violencia, disturbios, matanza, asesinatos. Algunos periódicos de las grandes ciudades ni siquiera imprimen los asesinatos porque son tantos cada noche. Lo ponen en una lista o en algún lugar. Pueden mirar a cierto lugar y leerlo como si fuera el básquetbol. ¿Cuántos asesinatos, cuántas violencias, cuántos robos hubo anoche? Violencia, violencia. Esa es una de las características del diablo y los demonios. Y te digo que no lo vamos a enfrentar con más poder que el espiritual. Debemos tener el poder de la oración, el poder del espíritu. Debemos tener la gente de rodillas orando. Debemos tener un despertar espiritual en este país. Y fíjate que estaba entre los muertos. Y la Biblia dice que este hombre vivía en las tumbas, vivía en un cementerio. ¿Sabías que la Biblia enseña que estamos muertos en pecados y somos instruidos antes de venir a Cristo? Tu cuerpo está vivo, pero tu alma y tu espíritu están muertos hacia Dios. Necesitas que te den vida. Y puedes tener vida esta noche si dejas que Jesús toque tu vida. Déjame decirte, Jesucristo puede venir a tu corazón ahora mismo y quitar la culpa. Puede dejar el pasado limpio, los prejuicios raciales, Él los quita. Puede darte amor a tu corazón. ¿Has roto la ley moral de Dios? ¿Has cometido pecado? Él puede quitar todo eso y limpiarlo y darte un poder para resistir la tentación en el día de mañana. Y Jesús se paró frente a frente con este salvaje, violento, desnudo y sangrante hombre. Y dentro del hombre una voz sobrenatural empezó a hablar y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¡No me atormentes! No me atormentes. El hombre rico dijo: no necesito el evangelio porque es para los pobres. El intelectual dijo: es para el trabajador. El que tiene educación dijo: es para el inculto. El hombre común dice: no lo entiendo. El radical dice: no es revolucionario hoy. ¿Qué voy a hacer con eso? Déjame decirte, cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Si no tienes nada que hacer en esta vida, tienes algo que hacer con la vida futura. Porque vendrá el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Dios. Puede que no te arrodilles aquí, pero vendrá el día en que lo harás. Serás forzado a estar de rodillas en ese día cuando todos estemos frente a Él. Y Jesús dijo: ¿cuál es tu nombre? Él no le estaba hablando al hombre, le estaba hablando al demonio dentro del hombre, y desde dentro vino la respuesta: somos legión, somos muchos. Este hombre no estaba ocupado por un solo demonio, tenía muchos demonios. Dice que María Magdalena tenía 7 demonios. Piénsalo, 7 demonios poseyendo una persona. Jesús, de repente ordenó, con ese poder que hizo agitar el mar la noche anterior, y dijo: sal de este hombre. Y esos demonios hicieron una oración. Hay 3 oraciones que se hicieron en ese día. 2 de ellas fueron contestadas, una no lo fue. Fíjate que los demonios hicieron una plegaria. Inmediatamente reconocieron a Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios. Sabían que tenía poder sobre ellos. Sabían que podía echarlos al infierno. Entonces oraron, dijeron: Jesús, no nos mandes al infierno. ¿Ves esos cerdos de allá? 2,000 cerdos, envíanos a los cerdos. Iremos allá, viviremos en los cerdos antes que ir al infierno.
¿Sabes qué pasó? Jesús contestó la plegaria de los demonios. Envió a los demonios a los cerdos. ¡Qué tan terrible debe ser el infierno que aún los demonios no quieren ir y prefieran vivir con los cerdos! Vivir dentro de los cerdos, vivir como un cerdo. Inmediatamente los cerdos se volvieron salvajes. Se volvieron violentos, comenzaron a correr. Corrieron al precipicio, se ahogaron en el mar. Y luego, la segunda oración tuvo lugar, porque todos los empresarios del pueblo salieron. Todos los líderes del pueblo salieron para ver qué estaba sucediendo y vieron al hombre que tenía problemas. Este hombre violento y desnudo, sentado y vestido en su juicio cabal, sonriendo, absolutamente transformado, cambiado, porque no estaban interesados en él. Todo lo que pensaban era en los cerdos. Estaban más interesados en la economía que en una transformación espiritual. Y dijeron la oración más terrible en toda la Biblia. Ellos dijeron: Jesús, déjanos en paz. Deja nuestra costa. Deja nuestro pueblo. No te queremos. ¿Sabes qué pasó? Jesús contestó su oración. Se fue y nunca, nunca regresó. Es posible que digas: Señor, déjame en paz. Verás, el Espíritu de Dios está hablando a miles esta noche. Te está poniendo incómodo. Te está hablando ahora. Y puedes decir: déjame en paz, Espíritu Santo, no me disturbes, no me hagas sentir profundamente incómodo con mi conciencia. Puedes decirle: déjame solo, y Él contestará tu oración. Y nunca volverá. ¿Cuántas veces encontraste en la Biblia que un hombre tuvo una oportunidad y falló? Él tuvo una hora con Dios y falló. ¿O tuvo una hora con Dios y sacó ventaja de eso? Mira a Zaqueo. Una gran multitud viene a través de su pueblo y escuchó que Jesús, el famoso Galileo, estaba pasando. Zaqueo era un hombre bajo y no pudo ver a Jesús y escaló un árbol y estaba mirando a Jesús, y de repente Jesús se detiene y dice: Zaqueo, baja de allí, voy a ir a tu casa y comer contigo. Zaqueo saltó de en medio y se fue corriendo a su casa. Y fue transformado, cambiado, y fue un recaudador de impuestos. Le tomaba el dinero a las personas sin autoridad. Y le dijo a Jesús que devolvería cuatro veces. Estuvo arrepentido e hizo restitución de sus pecados cuando conoció a Jesús. Eso puede pasar en ti. La gente solicitó que Jesús se fuera, y Él se fue. Y otra oración se hizo. El hombre que fue tocado y sanado, él hizo una oración. ¿Cuál fue su oración? Él dijo: Señor, esto es grandioso. Fui cambiado, fui transformado, fui convertido, fui salvado. Quiero ir contigo, quiero vivir contigo. De ahora en adelante, Jesús dijo: no. Esa fue la oración que Jesús se negó a contestar. Él dijo: vuelve a tu casa. Vuelve a la misma dirección. Vuelve a tu aldea. Vuelve a tu pueblo, a tu escuela. Vuelve a tu familia. Y diles qué grandes cosas hizo Dios por ti. Vamos y venimos a esta gran cruzada, como la vemos hoy aquí, 43 mil personas cada noche. Decimos: no es fabuloso todo esto, esta gran música, todos juntos, bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, gente judía, todos aquí. ¡Qué maravilloso! ¿No sería maravilloso que pudiéramos estar siempre arriba todo el tiempo? Jesús dijo: no.
Lo que realmente cuenta es donde vives, es donde estudias. Tengo un capítulo en mi nuevo libro que se llama Estar Alto y Seguir en lo Alto. Y la Biblia enseña que hay muchos altos, pero también algunos bajos. Y si lees el libro de los Salmos, yo leo 5 salmos cada día. ¿Cuántas veces el salmista estuvo en lo más profundo? Y en lo más alto también. Hay altos y bajos, pero en medio de todo eso está el Espíritu de Dios viviente para darte alegría y paz. Hay cientos de rieles en el cristianismo que corren muy profundo. Y es una cosa maravillosa en medio de lo bajo para tener a Jesús allí. Porque vas a enfrentar problemas, tendrás decepciones, tendrás ataques cardíacos, tendrás dificultades en tu vida, pero en medio de todo eso la gracia de Dios estará ahí. Pablo tuvo una gran aflicción, no sabemos exactamente qué era, pero él oró 3 veces, Señor, líbrame. Y Dios dijo, no, Pablo, no te voy a liberar de eso, pero mi gracia será suficiente para ti. Puedes soportarlo. Mi gracia, mi amor, mi presencia estarán ahí. Hay 3 cosas que este hombre tenía después de conocer a Jesús. Tuvo descanso. Fíjate que estaba sentado. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los daré descansar. ¿Cuántos de ustedes no tienen descanso en su espíritu esta noche? Perturbados. Confundidos. Buscando desesperadamente por algo que tenga un significado en su vida y no lo encuentras. Ven a Jesús. Él te dará descanso que estabas buscando. Y fíjate que estaba vestido. La Biblia dice que debemos estar vestidos con la justicia de Cristo. Muchos de ustedes esta noche, llenos de pecado y culpa, necesitas nueva ropa. De hecho, no serás aceptado por Dios en su reino hasta que te vistas con la justicia de Cristo. Y esto es porque Cristo murió en la cruz y murió para proveer esa justicia para ti. Puedo coser todo el día. Mi esposa puede coser todo el día. Y ella es maravillosa cosiendo y hacer mucha ropa. Cuando los niños eran más pequeños, ella hizo toda clase de ropa. Pero ella no podría coser también una túnica o un traje que me encaje en el cielo. Eso fue comprado por la sangre de Jesús en la cruz. Si me visto de su justicia, me voy al cielo y caminaré por la avenida de la redención. No por causa de mí, no por mis buenas obras, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Y la Biblia dice que ese hombre estaba en sus cabales. El pecado destruye nuestra mente, influencia nuestra mente, la distorsiona. Y miramos las cosas de la perspectiva equivocada y tenemos los valores mezclados. Pero cuando vienes a Cristo y empiezas a ver el mundo a través de los ojos de Dios, no vas a retroceder y a retorcer tus manos diciendo, ¿qué va a pasar? Quiero paz en mi corazón. Puedes leer los diarios, son intimidantes y asustan, pero Cristo está ahí. Él está en control. Te voy a pedir que recibas a este Cristo esta noche. Les voy a pedir a miles que están aquí que se levanten de su silla ahora. Levántate de su silla. Ven y enfréntate a esta plataforma y di que quieres recibir a Cristo en tu corazón. Quiero que toques mi vida. Quiero que entres y me perdones de mis pecados. Quiero saber que me voy al cielo. Aleluya.